Gonzalo y Diana en el Salubasi. Lolita, la Clau, el Aguasi, bueno, la Lina. A lo Boliviano es una canción que me emociona mucho porque es una idea que voy desarrollando desde el 2021 y que cuando se la presenté a los Bolitas, pues no hubo duda que le hicieron crecer muchísimo la idea y que ahora pues, es una canción que compartimos y que en realidad, como dice su letra, es la unión, la fuerza que nos hace hermanos. La vamos a compartir todos los bolivianos también. Hay muchos gags que hablan sobre nuestro país, hablan sobre nuestras mujeres, hablamos sobre el tipo de cambio en Bolivia, que es ser honesto y ser honrado. Y creo que esta letra también tiene mucho de identidad boliviana porque en la melodía misma, cuando me inspiré en el coro que decía aquí se da el halo boliviano, el halo boliviano es taranananananananana, es una cosa muy cumbiera de Bolivia, de Bolivia, entonces creo que pues, va a ser una canción que va a dar mucho de qué hablar. Como chicos, ¿sí están preparados para rodar? Algunas cosas que manejan, usan, cámaras, luces. Bueno, vamos a hacer esta vez todo con las Black Magics del Mateo. Va a ser un buen experimento para buena calidad. A ver, mostrando nuestros Black Magics. Dentro y otra es la Clau dándoles cariño con comidita en su casa, ¿no? Que sería como la casa de la Clau. ¿Sí que estás comprado en México? ¿Qué aquí, papá. Aquí, aquí, como unos vestuarios. A la cara. Ayer grabamos las voces y pues. Hoy ya estamos grabando el videoclip. Están por allá los chicos. Ya los están haciendo actuar. La idea del videoclip es no salir específicamente todo el videoclip cantando nuestra canción, haciendo cosas locas como podría ser porque el videoclip se da para ello, sino pues que sea toda una historia. ¿Dónde estás corriendo? Haciendo el filo. Se dan la vuelta. Y la Clau entra y desespera. La Clau. Sí, la Clau desespera, no importa, la cámara se queda con ustedes. Bajan estas sillas o algunos incluso antes. De bueno, yo, porque ellos ya van 5 sillas, pero esta es mi primera silla. Y los demás
vienen a poner aquí las otras sillas y aquí están todas las cosas que tienen que poner. Era un momento de mi primera escena, solo pasar. Pasar. Soy extra. Mi dinero. Mis protagonistas son mis. En realidad solamente así. Son las bolitas. Y muy bien, exacto. Cada uno me ha dejado muy especial, diferente. Como verán, en personalidad. Da igual. Trae cosas bolivianas. Disculpe, Claudia. ¿Me pueden tomar una foto con usted? Claro.